Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, todas las parejas pasan por una época en la que, incluso si todo va viento en popa, surgen las dudas y te preguntas si de verdad quieres permanecer con esa mujer el resto de tu vida. Si ella es la indicada para ti, o si no es tiempo perdido. No importa cuánto te guste, lo amable o simpática que sea, siempre te preguntarás eso. Es algo inevitable. Por fortuna, la ciencia puede asistirte para responder esta pregunta. Las ciencias sociales y sus investigaciones siempre han intentado dar con una solución, o al menos una guía que ayude a los hombres para saber qué tipo de mujer es la ideal para ellos. Porque, admitámoslo, tratar de averiguar cómo encajan las personas y qué cualidades se necesitan aportar a una pareja para hacer que dure y se mantenga feliz, puede ser una tarea complicada. Así que si quieres saber cuál es el tipo de mujer ideal, presta atención a lo siguiente. 1. Guapa. Lo sabemos. La verdadera belleza radica en el interior de las personas. Pero seamos honestos. Nadie, por más que te encante la personalidad de una chica, puede sobrevivir tanto tiempo con alguien que no le gusta físicamente. Así es. Suena superficial, pero no hay otra opción. Una chica bonita que te llene las pupilas es primordial, ya que la verás todos los días y es natural que debe gustarte lo que ves. En caso contrario, no te sentirás satisfecho y no podrás evitar mirar a otras mujeres. 2. Fashionista. La palabra fashionista quizá te suene exagerada, pero la cuestión es esta. Una mujer que se viste siempre bien es guapa y muy atractiva. Algo que por supuesto es importante, ya que es una de las cosas por que te sientes atraído. Pero ojo, esto no significa que siempre esté a la moda y que gaste mucho dinero en ropa todo el tiempo. Simplemente con que se vista como a ti te gusta es suficiente. De esta manera caminarás a su lado presumiendo a esa chica atractiva, sintiéndote orgulloso. No lo decimos nosotros, lo dicen las ciencias sociales. 3. Inteligente. No importa de qué lado lo veas, una mujer inteligente siempre es atractiva. Y esto porque suelen ser realistas y mantener conversaciones interesantes. Pero claro, esto no significa que deba tener un IQ muy alto o que sea una sabelotodo. Aprende a ver los detalles. Una mujer a la que le gusta leer, aprender cosas nuevas, tener pláticas interesantes, etc. Una mujer que no es superficial y puede conectar contigo de esa manera es algo único. Sin duda, esto la convierte en una mujer interesante. Así que ya lo sabes. 4. Atenta y no egoísta. Como hombre, siempre tienes la mente ocupada en cosas como el trabajo o el dinero, volviendo los momentos de cansancio y estrés. Sin mencionar esos días en los que estás enfermo o melancólico, es por eso que tener a una mujer que se preocupe por ti es lo ideal. Pero presta atención. No te estamos diciendo que busques a una mujer que sea como tu madre. Simplemente, tener a una mujer que no sea egoísta y que también se preocupe por ti como tú por ella. Que sea solidaria y que sepa escuchar. Suena poco, pero es bastante complicado encontrarlas. Lo mismo para ellas. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Suena obvio, pero dime, ¿ya lo habías pensado? Revisa si la chica con la que sales cumple algunos de estos requisitos. No olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video.
Nos vemos la próxima.